El Bonnie. I guess that's his mom. Can we get some carrots? We don't have carrots. Yeah. He saw you. Oh, maybe that's why. He's so cute. Ah, lindo. Yeah. Oh my God. Se fue para allá. Ahí tengo las babies mías. Que van. Bueno, me comieron las plantas y aquí parece que se estaban revolcando en el ajo. Y tenía dos plantas de ají y se comieron esta. Mañana tengo que ir a Lowe's a comenzar un nuevo proceso. Ay, se comieron todas las fresas también. Tenía fresas aquí y se las comieron todas. Estas las pude salvar y las tuve que poner en alto. So, tengo un plan de secar todo esto aquí. Vamos a ver cómo me sale. Bueno, aquí veo los bonis, los conejitos que están acabando con la... Con lo que tenía plantado, voy a tener que secarlo. So fast. Miren, ahí, estas plantitas son plantas de pepino. Pepper. Cucumbers. Cucumbers. Sí. Bueno, amigos míos, y aquí les estoy mostrando aquí cómo está quedando el jardín. Fui a Lowe's y compré unas maderas y hice este que está aquí y este, y ahora estoy esperando por Amazon para acercarlo, y voy a poner una puertecita aquí que aún no la he hecho para que los conejitos no entren a comerse las verduras que comienza a sembrar. Como pueden ver aquí, ya las de tomate, allá tengo unos ajos, unos cebollinos, estos son unas plantitas que había sembrado de garbanzos, aquí tengo zanahoria, remolachas, pero miren, estas remolachas que estaban creciendo con sus hojas se las han comido todos los conejos. Y entonces, nada, decidí hacer esto, y además pienso que va a lucir un poquito más presentable, ¿verdad? Para que luzca en el patio de uno. Y bueno, en resumidas cuentas, me costó como unos $80 en madera, ya que esta madera es tratada, es como para afuera. Igual que la de arriba, y compré unos tornillos también especiales para que no se oxiden. Y bueno, fue bastante rápido, una simple idea para que vean, y tal vez ustedes puedan calcular su economía y puedan hacerlo ustedes también. Más adelante les estaré haciendo un video para que vean el final de cómo quedó. Bueno, amigos míos, saludos y hasta la próxima. Y feliz Día de las Madres.